tal, eh? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué les pareció nuestra entrada y nuestro inicio de programa aquí en deltaradio.tv? Yo soy Rosalía Reyes Rose y estaré con ustedes a partir de hoy, todos los viernes a las 7 de la noche por deltaradio.tv. Y por supuesto, síganos por nuestras redes sociales que por ahí irán apareciendo en el transcurso del programa. Es un placer para mí formar parte de esta nueva casa, deltaradio.tv. Y por supuesto, como siempre, un compromiso poder compartir con todos ustedes información de utilidad, información para hacer una mejor sociedad y por supuesto la tabla rasa, poder ir escribiendo un poco o reescribiendo nuestra historia personal, social, familiar, la que nosotros queramos. Y bueno, para compartir con ustedes el día de hoy, vamos a tener con nosotros a la maestra Juanita Puentes Reyes. Ella es maestra en educación, es docente y es terapeuta. Por aquí va a aparecer ella en este momento. Juanita, qué bueno que estás Hola, con nosotros, Rosy, esta tarde. Hola. En este inicio del programa. Eres nuestra madrina, después nos tendrás que hacer por ahí una invitación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué honor, muchísimas gracias. Pues yo feliz, feliz de conocer esta nueva plataforma, de darle continuidad, obviamente, al trabajo que se ha venido haciendo en cuanto al conocimiento, a la información. Siempre hemos dicho que el conocimiento es poder, ¿no? El poder, y que también la ignorancia nos hace esclavos, decía Durkheim. Entonces, pues sí, pienso que todo lo que se comparte asciende. Y más, sí, si no nos lo quedamos, ¿no? Si el conocimiento lo hacemos acción. Si se comparte, como dicen, no hay conocimiento útil si no se comparte, Juanita. Exactamente. Pues hoy vamos a compartir mucho porque el programa se llama Naturaleza y Educación. Y bueno, hablando precisamente de esa entrada que nos estás diciendo de compartir la información, es parte de la educación, pero nacemos de alguna forma, Juanita, con una información genética, ¿verdad? La cual pues podemos explotar, detener o hacer muchas cosas distintas a los que quizás nos gustaría o esperáramos. Sí. Finalmente, somos parte de toda una generación, ¿no? Nuestros ancestros tienen mucho que ver con nuestra forma de vida actual. Y muchas veces decimos que son nuestros padres únicamente, y no. Inclusive se han hecho estudios donde nos detallan que los rasgos físicos de pronto no son los inmediatos, como de nuestro papá o de nuestra mamá. Son de, a lo mejor, nuestros bisabuelos, ¿no? Porque tiene que ver con los cromosomas, con los genes y con toda esta situación. Pero también se ha descubierto que mucha forma de vida está aprendida de nuestros padres, pero también copiada de nuestros ancestros. O sea, ¿cuántas veces no hemos dicho, ¿por qué haces las cosas así? Y te dicen, porque tu abuelita me dijo. Y después dices, ok, ¿y mi abuelita quién le enseñó? Y bueno, obviamente nuestros ancestros no hacían este tipo de actos conscientes para decir, quiero dejar de hacerlo. Simplemente lo repetían. Entonces, sí, cuando algo no nos gusta... Uh-huh. Compartíamos previo a este programa precisamente una anécdota que por ahí anda en las redes luego, en el que la nieta hace un pavo de Navidad, ¿verdad? Y le corta las patas, el hueso, y entonces le dice otra persona externa a la familia, oye, ¿por qué le cortas las patas y por qué le cortas el pescuezo? No lo sé, mi mamá la hacía. Ah, pues vamos a preguntarle a tu mamá, ¿no? Oye, mamá, ¿por qué le cortas el pescuezo y las patas al pavo cuando lo coces, no? No lo sé, así lo hacía mi mamá. Ajá. Y van con la abuela y le preguntan a la abuela y les dice que ella lo hacía porque el pavo no cabía en la cacerola, ¿no? No había una razón real que tuviera un fondo concreto para hacer esta circunstancia, ¿no? Pero lo venimos generación tras generación, pues arrastrando, como se dice, y lo vamos trascendiendo también, ¿no? Y no tenemos una idea del por qué. Y bueno, creo que para explicarnos un poco más de esto, Juanita, tenemos una presentación por ahí. ¿Gustas que te la pongamos? Sí, sí. Sí, por favor. Entonces, estas partes que... Hay también un ejemplo. Adelante, Juanita. Sí, Rosy. Sí, decía que un ejemplo muy clarito de esto también lo tenemos hasta para las elecciones de pareja, ¿no? Por ahí alguna vez escuché una amiga que me dice, es que siempre me tocan los hombres, que son donde yo me siento más fuerte que ellos, ¿no? Como un total matriarcado. Y entonces le digo, no, es que no nos tocan, pues es que ni que fuera rifa, más bien nosotros los elegimos. Pero los elegimos desde lo aprendido, desde lo que aprendimos de nuestra mamá, desde lo que aprendimos de nuestra abuelita y nuestra abuelita de la bisabuelita, ¿no? Y cuando ves cuando empiezas a ver todo el sistema familiar, te das cuenta precisamente
quien mandaban en la familia eran las mujeres. Entonces, aprendiste esto, ¿no? Tiene como que un gen, pero aparte también el contexto influye y también influye la forma en cómo se abordan las cosas en la familia. Entonces dices, híjole, sí es cierto, hasta que lo haces consciente lo puedes romper. Entonces, bueno, bueno, vamos a empezar. No sé si me lo pudieran hacer un poquito más grande, si no, no pasa nada. Bueno, una de las cosas importantes que... Ajá. Una de las cosas importantes que yo quiero decir... Ok, gracias. Es que nacemos con, como decíamos, con todo un bagaje cultural, pero también un bagaje genético. Y esto es importante, ¿no? Reconocerlo es poder hacer cambios importantes en el hoy, en el presente, ¿no? También tenemos clarito que también otra cosa, otras circunstancias, otros factores que influyen, obviamente tiene que ver con tres puntos valiosísimos. Una son las creencias, ¿no? Lo que me dijeron que era y que al paso del tiempo me doy cuenta que no lo era tanto. Los pensamientos. Siempre hemos pensado, bueno, siempre hemos dicho que el pensamiento nos lleva a las acciones y que los pensamientos nos llevan a las emociones y que las emociones nos llevan a las acciones. Y obviamente los valores, ¿no? Que son como los ejes, lo moral, lo aceptable, lo propio, lo bueno, ¿no? Entonces, son los tres ejes más importantes que el ser humano, por lo cual el ser humano se rige. Y no quiere decir que están mal, simplemente que los valores se pueden actualizar, las creencias se pueden debatir y los pensamientos se pueden transformar. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones muy, muy arraigadas y no queremos el desprendernos porque es más fácil vivir conocido y con lo cómodo, pues vamos a seguir viviendo los mismos patrones que vivían nuestros ancestros, ¿no? Por otro lado, también tenemos algo que es el aprendizaje y la educación. Entonces, si bien es cierto que influye nuestra forma de vida, también es cierto que no determina nada, ¿no? Que el aprendizaje nos mueve a un cambio de conducta. Entonces, siempre lo he dicho, hasta que aceptemos algo, es hasta ese momento cuando vamos a tener un cambio. De lo contrario, no va a haber sanación. O sea, mientras no aceptemos algo, no lo vamos a modificar. Vamos con el doctor y el doctor nos dice, es que estás enfermo, tienes este problema, ¿y qué decimos? No, doctor, no creo que sea eso. O sea, entonces, si queremos escuchar nuestra propia historia, ¿para qué vamos a buscar a alguien que nos las explique, no? Entonces, bueno, pues esto que digo, ¿no? Heredamos patrones de nuestros ancestros, pero también ellos no tenían otra manera de hacerlo. Entonces, pues obviamente copiaron de lo que estaba, ¿no? Y pues no se trata de resolver la vida pasada, sino de transformar nuestro presente, porque aparte ya toda una generación diferente, son nuevos aprendizajes y son nuevas experiencias y obviamente lecciones, ¿no? Sí, me ayudan con la siguiente, por favor. Ok, otra cosa muy importante, son las percepciones. Muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida parten de lo que pensamos que es y de las interpretaciones. Y por eso a veces cometemos tantos errores en nuestra vida. Porque no nos damos cuenta qué es lo que traemos y no es lo que realmente es. O sea, la realidad a veces la distorsionamos, ya sea nuestra conveniencia o ya sea para sentirnos culpables, para sentirnos avergonzados o para sentir que responsables casi nunca, pero cambiamos la historia y pocas veces la cuestionamos. Entonces, yo siempre he dicho, la mejor manera de conocer nuestra historia es una. ¿Y qué tan cierto es lo que creí que era y que al final del día no lo es tanto, ¿no? Entonces, por eso les digo que es importante pensar que la percepción solo es el conjunto de creencias, valores y herencias que aprendemos de manera posiblemente equivocada también, ¿no? Y esto lo hacemos de alguna forma como lealtad. O sea, cuando una persona deja de vivir como le han enseñado, siente que está faltando a sus ancestros o que está faltando a sus padres. Es que mi papá me dijo que siempre tengo que sentarme, nunca me debo de sentar en la cabecera porque ese lugar le tocaba a los hombres. O ese lugar. Entonces, cuando vemos que una persona se sienta en la cabecera, ¡ey, ey, ey! Por favor, no. Estás faltando al respeto. Oye, pero ya no está el papá.
no importa, se tiene que respetar como si estuviera, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas ni siquiera las queremos transformar porque nos da miedo lo que resulte? Y eso obviamente no nos ayuda a evolucionar, ¿no? Sí, por eso hablamos ahorita, mucho de la naturaleza. Sí. Ahí sí. Cuando dices de manera errónea, lo que te refieres al hecho de que aceptamos aun cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Porque es lo que me hace sentir mal, como decías hace un momento, es algo que no he trascendido y es algo que puedo modificar porque a mí no me hace sentir bien, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que acabas de decir algo maravilloso. Muchas veces nos han enseñado a que todo lo racionalicemos, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué harías? ¿Y tú cómo lo resolverías? Pero pocas veces nos tocamos el corazón. Pocas veces nos damos cuenta que aquí adentrito, como ya el niño Tizoc, también hay información. Y que esa información es muy valiosa. ¿Cómo me hizo sentir eso? ¿Cómo me hace sentir esta decisión que tomé? ¿Cómo me hace sentir lo que me acaban de decir? ¿No? Porque a veces de verdad tiene que ver más con nuestras sensaciones que con nuestros pensamientos racionales. O sea, nos han enseñado tanto a razonar que pocas veces nos tocamos la emoción. Y la emoción nos da mucha información muy productiva. Entonces, cuando algo te gusta, pues es momento de cuestionarlo y decir, ¿cómo puedo hacer cómo puedo hacer el cambio, la transformación, ¿no? Justamente es eso que dijiste, Rosy, totalmente. Y bueno, cuando nos preguntan, y ¿sabes qué? También muchas de las cosas que estamos haciendo de una manera inconsciente, el inconsciente, lo hemos dicho muchas veces, no registra la palabra no, ¿no? El inconsciente solamente registra lo positivo. O sea, cuando tú te digo a ti, oye, Rosy, oiga, radio, escuchas, por favor, no piensen en un elefante rosa. Pues todos pensamos en el elefante rosa, ¿no? Porque el inconsciente así es. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Si no queremos pensar en el elefante rosa, solamente no pienses en el elefante rosa. Si decimos no, automáticamente el cerebro lo bloquea. Y obviamente lo que hace es pensar en lo que no queremos. O sea, yo no voy a decir, no quiero un hombre flojo. Pues no lo voy a decir así. Voy a decir, quiero un hombre trabajador. Entonces, lo digo siempre en positivo para que el cambio de pensamiento nos lleve a una acción distinta, ¿no? Claro. Bueno, y entonces bueno, también estábamos hablando... Bueno, sí. Juanita, se han puesto sí, de sí. moda estos, los mentados decretos, pero bueno, más que el decreto, es creértelo, es creer lo que quieres hacer de cambio, es creerlo y generarlo, ¿no? Hacer lo que quieres que funcione, ¿no? Exactamente. Exactamente, no basta con decirlo, ¿no? Es como decir, quiero bajar de peso. Y dices, ok, qué bueno que lo estés decretando. Pero ya cuando te comiste la dona dices, es que sí quiero. O sea, la voluntad está, la iniciativa está, pero la tentación también. Entonces, pues no es tan fácil, ¿no? No es de la noche a la mañana. Pero no empezamos con un día a la vez, ¿no? Sino queremos que las cosas se den de manera muy rápida. Y yo creo que ese es el problema real del ser humano hoy en día. Queremos todo en express, todo lo queremos rápidamente. No sabemos, no tenemos esta capacidad de espera tan necesaria. La capacidad de espera nos permite no reaccionar de manera impulsiva. La capacidad de espera nos permite decidir mejor. La capacidad de espera nos permite ser más empáticos. Y cuando eso no se forma desde muy pequeñitos, ¿qué pasa? Pues tenemos a los adultos que se enojan si alguien se les cruza y casi casi se le van a la yugular, ¿no? Que lo vamos a ver más adelantito cuando hablamos del niño, el padre, niño, yo, así se llama, ¿no? Cuando el papá te dice, si te pega, lo golpeas más fuerte, y el niño, el abuelito le dijo al papá, el papá se lo repite al hijo y el hijo lo reproduce, lo que hablábamos en un principio, ¿no? O sea, se reproducen patrones porque es lo que conocemos. Pero hasta que decimos, oye, esto no me está trayendo buenos resultados, tengo que hacer cambio, es cuando dices, híjole, no quiero decir que voy a juzgar a mis padres por lo que me enseñaron, simplemente voy a modificarlo, voy a hacer algunos ajustes prudentes, necesarios, ¿no? Y los valores también se actualizan, o sea, no siempre todo lo que nos enseñaron quiere decir que tiene que ser como igual, por algo estamos en otra era, en otras generaciones y en otro siglo, incluso, ¿no?
Sí, claro, podríamos hablar de la evolución de las generaciones, de los contextos en los que no conferimos porque traemos educaciones distintas, momentos distintos, tecnologías distintas, formas de interactuar distintas, ¿no? En este momento, por ejemplo, hablando de la situación que hemos pasado en un año de contexto de pandemia, en el que la gente, hemos, algunos, como yo, aprendido a tener una relación con la tecnología, y en cambio los jóvenes ya traen ese contexto de desarrollo. Entonces, todo esto podemos manejarlo. ¿Qué pasa en este sentido de la educación? Yo me tuve que educar, mucha gente de mi edad o que no tenía el manejo de estas herramientas, se tuvo que educar, aprender cosas nuevas para poder ir desarrollándose nuevamente. Y en cambio los chavos dijeron, esto está fácil, lo hacemos, lo seguimos, ¿a qué no sabes? ¿No? Sí, también tenemos que, eso que acabas de decir es ciertísimo, porque tenemos que aprender a vivir en el hoy, en el ahorita, ¿no? O sea, en el presente. Digo, ¿cuántos abuelitos, si lo hemos visto, lo vimos en algún programa que decíamos, hay tres tipos de personas mayores, ¿no? Los que dicen, ay, no, 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 eso no es para mí. Los que dicen, a ver, nieto, ayúdame y enséñame. Y los que dicen, en mis tiempos las cosas eran mejores, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de mentalidades, pero también son respetables. Y aparte, acuérdate que hemos dicho siempre que los procesos también se respetan. No todos aprendemos igual ni al mismo tiempo, ¿no? Cada quien tiene su tiempo y su momento y demás. Y fíjate que muchas veces hay médicos que preguntan mucho, ¿no? Dicen, bueno, habíamos hablado de que tiene que ver mucho con nuestras generaciones antiguas, como quien dice los ancestros, ¿verdad? Porque nos respaldan todo un tipo de creencias. De ahí también que los médicos muchas veces preguntan acerca de las enfermedades que somos propensos. Si te das cuenta, vas al doctor y te dicen, en su familia ha habido gente con diabetes, con cáncer, porque influye. No determina, pero sí influye. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con una memoria celular. Y los biólogos y los químicos lo entenderían, no lo explicarían mucho mejor que yo, que no soy la experta. Pero toda esta memoria celular influye para que seamos propensos o no a dicha situación, ¿no? Ahí seguimos. Cambiamos. Bueno, por otro lado, sí, me parece que sí. Ok. Bueno, entonces también decimos, por ejemplo, que, bueno, lo que decimos desde el principio es que la historia de una vida, la historia de nuestra vida tiene una historia detrás, ¿no? Ya hablamos de esto, de cómo influye nuestra generación. Y ahora también tenemos los dichosos fantasmas, ¿no? Cuando nuestra situación no está resuelta, le llamamos fantasmas. ¿Por qué? Porque traemos al presente situaciones que dejamos inconclusas. O sea, ¿cuántas veces estamos viviendo con una persona pensando en lo que hubiera pasado si hubiéramos vivido con otra? Es que si me hubiera casado con, es que si me hubiera permitido a mi papá o mi mamá conocer a, bueno, pues no pasó, ¿no? Y entonces vive con lo que sí tienes ahorita, que también vale la pena, porque si no, eso que no vives ahorita, después te lo vas a estar recriminando también. Entonces, hablamos mucho de que lo vamos de forma inconsciente. Y lo hemos dicho muchas veces, el inconsciente nos traiciona, porque lo trabajamos así de hacer, porque entonces eso sería un problema con no sé qué. Pero siente nos delata, ¿y sabes cuándo nos delata? En nuestras acciones, en la forma de caminar, en la forma de hablar, en el tono de voz, ¿no? Cuando alguien te caiga mal o cuando alguien no te simpatice tanto, es un buen maestro para ver qué es lo que no hemos solucionado. Oye, es que me desespera que hable mucho. Ah, ¿qué tal? Que a lo mejor tú hablas igual o más, ¿no? Oye, es que me desespera su tardanza. Ah, poco tolerante, ¿no? O sea, los maestros de verdad no son los que nos enseñan cosas muy bonitas. A veces nos enseñan nuestros demonios, porque todos tenemos ángeles y demonios, y a veces no nos gusta cómo nos los muestran, pero nos dan mensajes importantes, ¿no? Pero, y siempre lo he dicho, y digo, no existe. Juanita, sí. Ahí entonces es como para, digo, sí me enoja, sí me desespera, sí me cae mal, pero tengo que hacer una parada, detenerme, observarlo y decir, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué tengo que aprender de esta persona? ¿Por qué me molesta? ¿A dónde me lleva? ¿Qué es lo que siento? ¿No?
necesito identificarme e identificar en qué punto estoy viviendo o en qué punto me quedé, como decías, pues varado y que no lo he evolucionado, que no lo he superado para poder saber pues qué me choca, qué me checa y me choca. Exactamente. Y fíjate que a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo. A lo mejor de chiquita te dijeron un día inútil, ¿no? Porque el papá se enojó y te dijo, quítate, estás muy inútil, ¿no? No puedes mover la mesa, quítate. Y entonces esa palabra de inútil la tienes muy marcadita. Y un día alguien en una farmacia dice, oiga, es inútil venir aquí porque pues porque no se encuentran los medicamentos que yo busco, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿A quién le dijeron inútil? ¿No? ¿Me dijo inútil a mí? Y tú dices, yo ni siquiera estaba hablando con usted, ¿no? Entonces, fíjate las cosas que no trabajamos, cómo nos siguen lastimando a través del tiempo. Y entonces, cada que escuchemos la palabra inútil, que tiene muchos lados, lo vamos a sentir personal. Porque cuando no lo trabajamos, la historia se repite. Hay una frase que dice, lo que no se trabaja se repite. Y la vida es tan maravillosa que lo que no aprendiste te lo vuelve a poner como lección. Por eso muchas veces he dicho siempre, por ejemplo, que no existen las enfermedades. Existe gente enferma. Se puede sanar, obviamente, cuando llega un equilibrio. O sea, un equilibrio no quiere decir que estemos perfectas o perfectos, ¿no? Pero un equilibrio tiene que ver con que todos tenemos esferas de la vida. ¿Qué es una esfera? En el centro estás tú y alrededor está tu familia, tu pareja, tus amigos, tu trabajo, tus hobbies. Tenemos como muchas cosas, ¿no? Cuando no hay un equilibrio, quiere decir que le vas a dar todo el poder a una sola cosa, a un solo aspecto. Entonces, cuando esa situación desaparece o cambia, pues te desajusta, ¿no? Tenías el trabajo, no lo tienes y ya no sirvo para nada, porque el trabajo me daba presencia, me daba autoridad, ¿no? Era casi mi personalidad, ¿no? O tengo una pareja y él me daba nombre, o ella me daba un nombre, un lugar. No lo tengo, ya no valgo para nada. Entonces, cuando tenemos un equilibrio, pues decimos, ok, no pasa nada, no tengo pareja, pero puedo trabajar conmigo, haciendo lo que me gusta, y ya cuando llegue, pues lo invito a mi fiesta. A mi fiesta, es la fiesta es como la vida, ¿no? O sea, te invito a mi fiesta. Si estás, increíble. Si no estás, de todas maneras, la fiesta se sigue dando. Pero con tu presencia, la fiesta va a estar mucho mejor. En ese sentido, cuando hablamos del equilibrio, ¿no? Por eso digo que no existen las enfermedades, existe gente enferma. Tienes en la pantalla, o tenemos en la pantalla, los círculos que nos estás explicando, ¿no? Es como vamos ensamblando unos con otros y nos hacemos dependientes de estos círculos, haciendo eslabones prácticamente, ¿no, Juanita? Sí, exactamente. Porque lo decimos, ¿no? La manera, ahí dice, la manera en que vemos el mundo, que valoramos las cosas en nuestra vida y la forma en cómo nos relacionamos, están condicionadas, ¿no? O sea, ¿cuántas personas güeritas, bueno, morenitas, hemos visto pintadas de cabello rubio? ¿Por qué? Porque ellos las prefieren rubias, ¿no? Entonces, decimos, pues, aunque no me vea bien ridiculita, pero pues las prefieren rubias, entonces me voy a pintar de rubia. Y entonces, el día de mañana que digan, todas las prefieren peloncitas, pues, entonces me rapo. Y todas las prefieren así, entonces así. Entonces, nos condicionan nuestra forma. De hecho, decía un autor que se apellida Dewey, decía, una manera de... Creo que ya te perdí, ¿te escuchas? ¿No? ¿Ya regresaste por ahí? Sí, aquí estoy. Se fue el internet un poquito. Ajá. Sí, aquí estoy. Fíjate que, acábanos tu comentario, lo que decía Darwin. Ajá. Dewey. Decía que una manera para identificar estamos perdiéndonos es cuando nos perdemos en las cosas, ¿no? O sea, ajá, nos perdemos en las cosas, queremos comprarlo todo, queremos tenerlo todo. O sea, no te acabas un vestido cuando ya te compraste tres, ¿no? ¿Por qué? Porque tu identidad se va perdiendo y ahorita lo vamos a ir viendo. La identidad es algo sumamente importante y sumamente valioso y sumamente necesario, ¿no? Y tiene que ver con dos conceptos que ahorita los voy a decir, que es el autoconcepto y la autoestima, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que... También Zygmunt Bauman, el sociólogo, también comenta
en sus libros de todo liquidez, ¿verdad? Es el mundo líquido. Modernidad líquida, sí. Ajá, amor líquido, sí. Modernidad líquida, que esta dinámica de lo que tú acabas de hablar en este momento es porque dependemos efectivamente de las cosas, del cambio, del estigma, de la relación ambiente-sociedad y no de nuestro interior, ¿no? Que eso a lo que vamos a ir en este momento, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, porque decimos que el exterior nos da una falsa personalidad, ¿no? Entonces, pues es muy fácil cuando no nos conocemos que el exterior nos diga quién queremos que sean para podernos aceptar. Porque, bueno, pues hablamos de los estereotipos y de toda esta cuestión. Y entendamos que de lo cero a los 7 años, pero habla mucho la psicogenética. Cuando estamos pequeñitos, nuestros padres dicen que somos buenos por lo que hacemos. O sea, ¡ay, mijito, qué bueno es! ¡Ya me lavó los trastes! ¡Uy, bravo! ¡Es muy trabajador! ¿Y qué haces tú? Lavas los trastes. ¡Ay, mijito, sacó buenas calificaciones! ¡Ay, mijito, qué bonito dibujo! Y te vuelves un dibujante. Entonces, siempre estás queriendo la aprobación y la aceptación de tus más cercanos, en este caso, de tus progenitores, de tu papá y de tu mamá. De los 0 a los 7 años, tu eje formador es la mamá. De los 7, 8 años a los 14 es el papá. Dicen que el papá nos da la parte intelectual y la parte económica, o sea, el pensamiento de la financiero. Y la mamá nos da la parte social, la parte del ambiente, ¿no? Eso es una. Y segundo, cuando nosotros nacemos, hay un primer desprendimiento. Imagínate, estamos dentro de nuestra mamá, en un lugar acuoso, en un lugar como una alberquita, bien rico, bien cómodos, recibiendo todo muy padre. Y de repente cuando nacemos nos sacan de esa alberca cómoda, y nos sacan al frío, porque es como cuando sales de una alberca, estás esperando la toalla inmediatamente, ¿no? Porque ya te sacan de un mes cómodo. Entonces te sacan y el primer desprendimiento le llamamos el primer abandono, pero no es un abandono consciente, sino ya no tengo quien me cuide. Entonces, ¿qué hacemos? Nos empezamos a aferrar a algo o a alguien. Nos aferramos al dedo, nos aferramos a la mamá, nos aferramos a la mamá o al papá, nos dan y estamos contentos, nos sueltan y empezamos a llorar, ¿no? Entonces, empezamos a enseñarle a nuestros padres cómo queremos que nos quieran. Y entonces el papá dice, ¿lloró? Ay, lo voy a abrazar. Y eso sí quiere. Y si no quiere, otra vez volvemos a sentir este sentimiento. Porque esta ruptura se genera desde ese momento. Por eso somos a veces tan dependientes. Porque lo hemos planteado en el taller de las heridas, que una de las heridas más fuertes es la dependencia y que se da justamente del abandono. O sea, el abandono genera dependencia. Entonces, antes de que me dejen, mejor cumplo las expectativas de los demás para que no se vayan. ¿Y cuándo cumplo las mías? Nunca. Porque las mías no son importantes. Por eso decimos chistosamente, pero es la verdad, conquistamos a los de afuera, a los de adentro los tenemos ganados. Pues hagamos lo que nos estén queriendo, pero el amigo, el primo, el vecino, el compañero de la escuela, no. Ellos no nos van a querer de gratis hasta que los conquistemos. ¿Y cómo los conquistamos? Haciendo lo que ellos quieren. Sí. Esto también tiene que ver, o sea, tú dices, no vemos las nuestras. Sí, sí vemos las nuestras. Pero las nuestras no nos satisfacen porque nos hacen sentir solos, nos hacen sentir, tenemos una falta. Entonces, esa dependencia, como la comentas, la ligamos al otro ser, a cualquiera que sea, ¿no? O a los cualquieras, porque pueden ser muchos, sí, ¿no? Pueden ser nuestros ambos padres, sí, nuestros abuelos, nuestros hijos. O sea, son muchas dependencias que vamos generando y vamos pagando costos por elección también, Juanita. Entonces, ahí es donde a mí me gustaría mucho aterrizar la parte de la naturaleza. Nacemos, ¿sí? Nacemos con un apego, con una dependencia. Nos educan con esta dependencia, como comentas, en algunos núcleos, quizás no todos, pero esta dependencia que se hace forzada a permitirme avanzar, a permitirme vivir, pero arrastrando todo lo que traigo atrás, ¿no? No me suelto, como se dice vulgarmente por ahí, no cortamos el cordón umbilical, no nos permitimos crecer muchas veces, no dejamos que esas aspiraciones o percepciones de avance, como decías hace un momento, desarrollarlas a veces por ese compromiso que hacemos del apego con el padre, porque, y el chantaje,
también, ¿no? Porque existe ese, hijo, no te vayas, ¿no? Me quedo sola. Entonces, son muchos juegos que existen en una relación, en los vínculos. Sin embargo, creo que esta parte de hablar en la educación es, ¿qué me diste? Pero también, ¿qué quiero yo? ¿No, Juanita? Sí, 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 sí. Y dijiste una palabra muy importante, ¿no? Que tiene que ver cómo nos hacen o cómo nos manejan el egoísmo, ¿no? O sea, te estás pensando en ti, eres egoísta. Porque dejas listo el papá chantajista, ¿no? Ya te vas, pues vete. No importa, yo estoy aquí sola o solo. Pero bueno, pues adelante, ¿no? ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Un padre no es aquel que está con ti, cerquitita. Es aquel que dice, vuela, aquí está tu nido, pero no pasa nada. Tú puedes volar. Porque también eso es otra. Cuando evitamos la caída de una persona, como maestros de un alumno, padres de un hijo, les estamos quitando el enorme privilegio de aprender. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos culpables? Que la palabra, ya habíamos dicho, que la palabra culpa y la palabra vergüenza son muy diferentes, ¿no? La culpa todos la vivimos en algún momento de nuestra vida y la vergüenza es muy peligrosa. La vergüenza es no como pensar que no vale la pena tu vida. ¿Para qué vivo? Yo no valgo la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien te dijo que no valías la pena. Pues cuidado, por eso lo pusimos ahí. Cuidado en los espejos que te miras. Porque hay personas tóxicas, personas que viven de verdad haciendo daño con sus palabras. Pero tú decides si te quieres quedar en ese o te quieres mirar otro que está más transparente, que esté más limpio. Por eso cuando decimos, híjole, me gusta la vida, copies. Pero sí, ¿qué hizo para vivir una vida así? Porque si él pudo, yo también puedo. ¿Qué es lo que hablamos hace ratito de la autoestima? ¿Cómo me veo? Y la autoestima tiene que ver más. Entonces, imagínate, si me veo mal, si me veo bien, hasta ahorita que dijiste, ¿no? Hay dibujitos que se ve, es un leoncito o un gatito, y se ve como un tigre, ¿no? Y entonces mi ego es muy alto, ¿no? No, no, al final del día hay que diferentes porque no lo somos, pero tampoco tan pequeñitos que tampoco lo somos. Entonces, por eso puse esa imagen. Sí, nuestra percepción, como decía Juanita hace un momento, ¿no? Es cómo nos vemos, cómo nos reflejamos y dónde nos reflejamos. Juanita, te estás yendo. No sé si acaba apagando tu cámara podamos tener una mejor señal, pero bueno, espero que vuelvas pronto. Y bueno, en la naturaleza del aprendizaje es nato en el nacimiento, dependemos del padre, dependemos de la madre, como bien lo dijo ella hace un momento. Nuestra genética ya viene conformada. Padres, abuelos, bisabuelos, hasta 5 generaciones por ahí nos menciona ella, y es una realidad el arrastre de esta memoria genética. Sin embargo, el aprendizaje cultural es interno en nuestro hogar, en nuestra familia, pero el aprendizaje después de una determinada edad, de los 14 años, ya ven, los jóvenes ya tienen un criterio actualmente. Los niños actualmente, los preadolescentes, dicen yo ya tengo mi pensamiento, yo decido qué quiero, a mí me lo permiten. Y eso es ideal hacer personas independientes con un criterio adecuado, formado, con una circunstancia que les permita visualizarse hacia más adelante, pero sobre todo conformar algo que sea, hablando de una sociedad, conformar algo que sea de unión, de formación, de solidaridad. Juanita, ya regresaste por ahí, estoy... Me sacó. Sí, es que de repente se bloquea tu internet, a ver cómo funciona ahorita, si no te comentaba que tal vez apagando tu video, nada más dejando tu audio, okay. Podamos tener una mejor señal. Adelante, Juanita. Ok. Bueno, entonces mencionábamos que, pues, bueno, en la vida adulta ya podemos ver que esas distorsiones de espejos que nos miraban de una manera diferente, pues, no nos convienen, ¿no? Ya podemos hacer esta diferenciación entre lo que somos y entre la forma en cómo nos veían nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros tíos, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos seguirnos recargando en esos espejos que nos estaban lastimando, porque no tiene ningún caso, ¿no? Entonces... por otro lado, quiero decir que el miedo es una de las emociones que abarca todas las emociones, ¿no?
cuando una persona la vemos con miedo, la vemos como tranquila. Y no es cierto. Hay dos tipos de miedo. El miedo interno y el miedo externo. El miedo interno es timidez. Y el miedo externo es violencia. Entonces, cuando estamos en una situación de tristeza, nos volvemos tímidos. Pero esa timidez se vuelve resentimiento también. Porque como estamos enojados, lo transformamos en timidez, en no voy a hablar, y en esta situación de la pasividad. Pero cuando el miedo se vuelve externo, lo único que hace es convertirse en agresión, ¿no? Es como, ¿qué me ves? Síguele y vas a ver cómo te va. Y dices, ¡ay, qué carácter! Pues tiene miedo. Entonces, es como un chiquito que no sabe cómo defenderse y aprendió también. Es una de las emociones más quitas de cómo no manejamos las otras emociones. O sea, digamos que el miedo, ¿no? La tristeza. Digámoslo por ese lado, ¿no? Porque así surgen todas las emociones. Y después tenemos, bueno, obviamente, pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Ahí bien, muy bien. Aquí puse cuatro rectángulos. Pueden haber muchos más, ¿no? Primero que nada, tenemos que pensar en la persona más importante. ¿Quién es? Pues obviamente, cada uno de nosotros, ¿no? Pero hay personas que no. Hay personas que si yo les dijera, pongan en un círculo, en la parte del centro, a la persona más importante, mi mamá, mi abuelito, mis hijos. Entonces, estamos distorsionando, pues, el amor. Hay una frase muy trillada, pero yo creo que sí es verdad. Estoy convencida que sí lo es, que es, si no te amas, no puedes amar a los demás. Porque volvemos a caer en la dependencia y en la codependencia, ¿no? Entonces, la persona más importante, pues, es cada uno de nosotros. Y eso nos hace libres, porque una persona libre es una persona que sabe pedir, cuándo pedirlo y cómo pedirlo, que es el secreto de la asertividad. El motivo para qué lo pido, el modo cómo lo pido y el momento cuando lo pido. Por otro lado, la única manera de poder rescatar o desarrollar nuestras habilidades y potencialidades y potencializarlas, pues es conociéndonos, ¿no? A veces vale la pena preguntarle a una persona cercana cómo nos ve, ¿no? Y después vernos a nosotros mismos cómo nos vemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay situaciones, cómo nos hacen sentir? Hay personas que dicen, híjole, traigo un dolor de que no puedo con ella. Y vas al doctor y te da una receta médica y no se te quita. Hasta que no llegas a la raíz y dices, claro, ya me acuerdo, me peleé con mi mamá o con mi hermano y le grité muy feo y le dije, hasta lo maldije. Y no puedo descansar ni dormir bien desde que pasó eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que trabajar esa situación con la persona correcta, de la manera correcta y en el momento correcto para poder librar esa enfermedad o ese síntoma que nos está mandando, como decíamos, un mensaje, ¿no? Porque no es lo mismo saberlo que comprenderlo. ¿Cuántas personas dicen, ya sé que el cigarro hace daño, pero se fuman 5 cajetillas? Entonces, no basta con saberlo, hay que comprenderlo para poderlo cambiar, ¿no? Ay, ya sé que es malo comer todos los días pan. ¿Y por qué lo estás comiendo entonces? Bueno, ya, pues porque soy ser humano y todo. Entonces, si lo sabes, ¿por qué no lo comprendes para poderlo transformar, ¿no? También es muy importante, y por eso puse las figuritas, ¿qué roles juegas en tu vida? Tenemos la parte de la escuela, la parte social, la parte de los medios de comunicación, como decíamos, y la escuela, por supuesto, ¿no? La educación. Y es importante preguntarnos qué concepto tenemos de nosotros mismos dentro de un grupo de pertenencia. ¿Qué tanto dejamos que los demás influyan en nuestros pensamientos y en nuestras elecciones? Somos esas personas que vamos a un lugar y, no, lo que los demás decidan está bien, ¿eh? Sin problema. Yo lo que la mayoría diga está bien. Y estás en una injusticia y dices, no, pero es que todo el mundo dice que están bien. Entonces, no, sin problema. Ay, yo no me voy a meter en problema. ¿Cuándo te vas a hacer valer tu opinión? Pues nunca. Porque como es la mayoría, pues entonces mi opinión no basta, ¿no? Entonces, bueno, volvemos al tema que creencias y qué tanto nos amamos y nos reconocemos. Eso es muy importante. ¿Cómo sé que me amo? Porque me cuido. ¿Cómo sé que me amo? Porque... creo que es bonito.
¡Ahorita se le fue el internet otra vez! Así parece, ¿ya? Prevenita. Te dejamos de escuchar y dice Prevenita que si se te fue el internet, Juanita. Hola. Sí, creo que... ¡Tienes fallas! ¿Saben qué? Y bueno. Acá. Ya va a llover, ¿verdad, Juanita? ¡Va a llover! Sí, está lloviendo. Lo que tiene que ver... Está lloviendo por acá ya. Ajá, tiene que ver. Sí, probablemente. Y bueno, pues... seguimos escuchando. Pues, básicamente lo que quiero decir con la siguiente diapositiva es que... Ok, nos bombardean todo tipo de información, ¿no? Desde las novelas, desde los medios de comunicación. Y bueno, todo eso forma nuestra autoestima. Digo, nuestra autoestima. Forma la autoestima, pero también la personalidad. Y bueno, lo que decía, ¿no? Las figuras más importantes son tan importantes porque dejan un legado en nuestra historia. Y bueno, lo más importante aquí es entender que podemos transformar nuestra vida, que nada es para siempre y que todo está en constante movimiento. Cuando las personas se casan es muy chistoso, porque dicen, es que me casé con uno, no, conocí a uno y me casé con otro, ¿no? Pero bueno, ya pasaron, no es lo mismo primer año, segundo año de casados o de relación, que el cuarto y quinto, y no porque seas otra persona, sino porque todas las personas nos transformamos nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Nadie es igual, ni ahorita ni después de 5 años. Es más, de hoy a la próxima semana podemos transformarnos también. Eso sí, sin perder nuestra esencia, nuestro autoconcepto y respetando nuestra dignidad, ¿no? Y por eso puse esta fotografía, ¿no? La historia que nos hacen creer que es maravillosa y en la que nos basamos para poder pensar que esa es la felicidad eterna. Cuando la felicidad no es más que la tranquilidad, el hacer lo que te gusta. Yo puse el otro día un estado. Si no te pagaran y hicieras algo que más te gusta en la vida y no te pagaran, ¿qué tanto lo disfrutarías? Pues yo digo que lo disfrutaría yo mucho, porque es lo que me gusta. Y si el extra es que me paguen, maravilloso. Porque es también se tiene que recibir eso, pero cuando haces algo por dinero y no por amor, es efímero. Cuando haces algo que te gusta, atraes eso, atraes a las personas correctas en el momento justo para que ese proyecto se dé, porque es algo que te apasiona, ¿no? Entonces, eso es como si lo estuvieras gritando en silencio, ¿no? Y lo contagias. Básicamente es eso. ¡Está padrísimo! Porque a mí me gusta investigar y me gusta compartir. Y estamos aquí en DeltaRadio.tv y puedo seguir compartiendo y puedo seguir investigando y aprendiendo como contigo. ¡Ay, qué gusto, Prevenita! Pues sí, tienes muchos años por delante para hacer cambios en tu vida. Mira, entonces, Juanita, pero, no, nada. Pero Prevenita no se presentó, como se te fue la internet, llegó corriendo y no se presentó. Okay. A ver, Prevenita, estamos en una nueva casa, estamos ahora en Delta Radio y no te has presentado. ¡Hola! ¡Hola! Oigan, ¿y si no me conocen? Yo soy Prevenita. Oigan, ¿y qué creen? Me puse bien guapa para venir hoy, sí, mira. Las pestañas y toda la cosa. Sí, estoy muy contenta de estar aquí ahora en DeltaRadio.tv, Juanita. Y me da mucho gusto que tú estés con nosotros también. A mí me da más gusto, Prevenita. Gracias por la confianza de siempre. Y yo siempre he dicho, lo que vale la pena tiene que seguir, ¿no? Seguir aquí en otro espacio, donde sea, pero tenemos que darle continuidad a lo que vale la pena, como es el caso del programa de ustedes, ¿no? Prevenita hace presencia y Rose también, ¿no? Entonces, pues yo feliz de estar aquí, pues compartiendo y aprendiendo con ustedes también. Juanita, déjame, y a todos los vamos a compartir algunos comentarios aquí. Tenemos claro. El doctor Héctor de la Cruz dice, saludos, Rose, felicidades por tu nuevo programa. Bienvenida a DeltaRadio.tv. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme a continuar, como dice Juanita, con una labor que pues a veces parece un pequeño granito, pero se van sumando, Juanita.
Lucas dice, viernes 14 de mayo, magnífico arranque del programa, estimada Rosalía Reyes. Rose, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, maestra Juana Puentes Reyes. Muchísimo éxitos en el nuevo programa, La Tabla Rasa, en Delta Radio TV. Saludos cordiales también a Prevenita y a todos los que hacen posible el programa de Delta Radio TV. Muchísimas gracias, Lucas, por seguirnos aquí a Delta Radio TV. Síguenos compartiendo, que nos sigan buscando, que sigan con nosotros acá a Delta Radio. Los estamos esperando. Delta Radio TV, mucho éxito, gracias. Gran programa, muchas gracias. Chayito Valdés, mucho éxito. Te auguro lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. La suerte está de tu lado. Muchas felicidades. Les mando muchos abrazos a ambas dos. Chayito, muchas gracias. Saludos. ¡Saludos! Liliana Campo León, éxito por este nuevo programa en Delta Radio. Muchísimas gracias. Logan Cross, saludos, Chapis, y éxito en el nuevo programa. Pues saludos a todos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros acompañándonos. Dice el doctor Héctor, saludos, Prevenita. ¡Hola! Gracias por invitarme aquí a DeltaRadio.tv. ¡Ay, estoy muy emocionada! Pues así es, Juanita, bueno, emocionados y contentos de que nos estén siguiendo personas que ya nos acompañaban en el programa anterior, pero también, Juanita, pues hablar de la parte de naturaleza y educación, creo que siempre nos lleva a la parte cultural, a esta situación de es mi familia, es mi casa, es mi país, todo esto tiene un fondo, obviamente, ¿verdad? Sí. O sea, es que tampoco estaría bien compararnos con otros lugares, ¿no? Es que todos tenemos diferentes culturas, diferentes tradiciones y costumbres. Y es algo que nos hace propios, ¿no? Nos hace identificarnos con los. Entonces, yo siempre he dicho que hay que ser eclécticos en esta vida, ¿no? Eclécticos quiere decir que nada, no podemos romper algo que ha funcionado. Por ejemplo, los valores, yo siempre he dicho que los valores no son cuestionables, ¿no? O sea, yo no puedo decir, bueno, pues sí me robé el pan, pero fue el pan, no fue un banco, ¿no? Bueno, pero el robo es robo, la acción es la misma. Entonces, hay cosas que nuestras familias nos han enseñado y por el otro estaba platicando con un amigo y me decía que un día en el cajero dejaron una tarjeta y decía, decía ahí, creo que 15,000 pesos, no sé, ¿no? Y él le dio salir y la tarjeta se salió y fue a dejarla al banco. ¿Qué más le costaba a él decir, wow, son 15,000 pesos? Por algo llegaron a mí, yo los necesitaba, no sé, ¿no? Y él no, él dijo, la verdad es que nadie me dijo que eso estaba mal. Me lo dijo mi propia conciencia y mi propio valor, porque yo sé que eso no está correcto. No es que tengas el diablito y el angelito, es que cuando tú sabes cuáles son tus valores y los respetas y los haces vida, nada ni nadie puede traicionarlos, ni puedes ponerlos en tela de juicio. Oigan, ¿ustedes cómo ven? ¿Robamos o no robamos, no? Oigan, ¿le pegamos o no le pegamos? Pues no, no son cuestionables. Entonces, yo siempre he dicho, las familias, cuando trabajo mucho con familias, les digo, son demasiado los valores, muchos. Elijan cuatro, pero cuatro que los lleven a su familia. Por honestidad, que es tan importante, el respeto, la puntualidad, o sea, valores que te hagan que te hagan una mejor persona. Entonces, por mucho que nuestros padres nos digan, es que ya son otros tiempos y todo, pues hay cosas que no podemos transformar de la noche a la mañana, ni siquiera nos significan. Y la dignidad humana es la parte más importante. Sí, hay algo más. Recuerda, el educa con el ejemplo es muy importante, porque no digas mentiras, Juanita, ¿eh? Sí, claro. Pero espérame, yo voy a decirte una mentira, sí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y tenemos que seguirlas trascendiendo, o sea, educar con ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Yo vi un ejemplo en la calle. La otra vez iba a cruzar la calle y un policía ayudó a un señor, un viejito, lo tomó de brazo y lo ayudó a cruzarse la calle. Y yo dije, ¡guau! ¡Ese sí es un policía de verdad! Y fui y lo felicité. ¡Ah, eso está padre! Y fíjate, Prevenita, dijiste algo maravilloso. Lo felicité. Lo bueno también vale la pena reconocerlo. Pues imagínate tú, Prevenita, llegas de la escuela y a lo mejor te trajiste un estuche que no era tuyo. Te equivocaste porque se parecía al tuyo. Porque aparte hay muchos estucheras iguales. Entonces te diste cuenta hasta que llegaste a tu casa
que los lápices dentro no son tuyos. ¿Y qué hiciste? Llegaste al día siguiente y dijiste, oigan, cambiaron mi estuchera por esta, me la llevé sin querer. Y la niña te dice, oye, gracias, qué bueno que te diste cuenta. ¿Cómo te sientes tú? Pues contenta porque me lo reconoció y me dio las gracias y ahora somos amigas. Porque sí me pasó alguna vez así. Y no lo haces para buscar el reconocimiento, no, no es como lo voy a hacer para que vean que soy muy honrada, ¿no? No, no es con ese fin. Pero si te lo dan el plus del reconocimiento, pues te sientes muy feliz. Porque lo bueno siempre hay que reconocerlo también, ¿no? Siempre puntualiza lo negativo, pero no reconocemos lo bueno. Y hace tanta falta reconocer las buenas formas, los buenos ejemplos, ¿no? Decía Rosy muy ciertamente, el ejemplo arrastra, ¿no? Los hijos aprendemos no lo que nos dicen nuestros padres, sino lo que viven nuestros padres. Entonces, decías, Juanita, hace rato decías el hecho de cómo nos dirigimos a los niños, ¿no? Son tontos, eres burro, no fuiste aplicado, no sabes hacer las cosas. La descalificación por delante tiene también que ver en esta formación, el niño no nació sabiendo o creyendo que no sabía o que era tonto, ¿no? Eso fue en el tiempo, eso fue en el crecimiento, como lo fueron, se fueron dirigiendo a él, ¿no? Por ahí hay otro tema que más adelante iremos a tratar y me gustaría que lo fuéramos platicando más adelante, que es sobre la resiliencia, pero también hay resiliencia y hay algo que se llama anomia resiliente. Entonces, vamos un día de estos a hablar de ello y que veamos cómo contextualizamos y cómo les damos forma o deformamos a estos niños, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad, ¿no? Sobre todo cuando somos adultos, de educar, de enseñar. ¿Y sabes qué es bonito? Sí, Rosy. Dime. No, dime. ¿Sabes qué es muy bonito? Cuando tú le preguntas a tus padres cómo vivieron, porque no conocemos su historia, tampoco la vamos a comprender y la vamos a empatizar con ella. O sea, también nuestros padres fueron niños pequeños y niños bien amados. Entonces, a veces decimos, es que yo no entiendo por qué se pone así, pero no sabemos de dónde venían, ¿no? Y entonces, cuando no conocemos nuestra historia, no somos capaces de entenderla para transformarla. ¿Y cuántas veces nos pasa eso, no? O sea, yo siempre he dicho, una persona que es tóxica, porque hay personas que tienen conductas tóxicas, no que son tóxicas, que tienen conductas tóxicas, decimos, ¡ay, qué mal! Pero no sabemos qué está pasando dentro de esa persona. Y también tampoco es como que nos volvamos igual para empatizar con ellos, no. Y a veces darle un poquito el avión. Ah, sí, sí. ¿Por qué pasa a pelear con un tóxico? ¿No? Con una persona tóxica no vale la pena. Ay, sí, el cielo es gris. Ay, sí, es gris. Sí, pues sí. Ah, pues, ¿por qué? Juanita, porque es terca. Tenemos 5 minutos para terminar el programa. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué dirías que tendríamos que hacer? Bueno, iniciamos hablando que nacemos ya con un contexto, ¿no? Una información que ni siquiera está consciente de alguna manera, ¿no? En el camino vamos formando y tomando información consciente e inconscientemente, porque una es obligada por nuestro contexto social y familiar, pero hay otras que son de elección. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos mejorar nuestro contexto personal? Y obviamente interaccional, porque eso a eso nos va a llevar, ¿no? Ok, yo diría como 4 puntos. Dudar de lo que nos enseñaron. ¿No? Dudar. O sea, no tomarlo como tabla rasa, ¿no? Sino dudar. O sea, qué tanto es cierto y qué tanto no lo es. O sea, sobre todo de cosas vivas. Porque a veces somos bien víctimas, ¿no? Es que me dijeron cuando yo era chiquito, bueno, pues cuéntate la historia en positivo. Te dijeron que eras lo peor, pero también te dijeron que eras cosas muy bonitas. ¿Por qué no te quedas con lo bueno? ¿Qué ganas cantándote las cosas negativas? Entonces, primero entender que así como hubo un espejo muy distorsionado de realidad, también hubo espejos limpios que te enseñaron a ver las cosas positivas que tenías. Y que si no te las enseñaron porque todo fue un espejo sucio, hoy, en el presente, ¿cuánto has logrado gracias a eso? ¿No? La primera. La segunda, yo diría que
podemos optimizarnos, podemos evolucionar y tenemos la capacidad de mejorarnos continuamente, pero siendo conscientes, no yendo como y medias, como gordita en tobogán, no, sino haciendo altos, o sea, y preguntándonos, si esta historia no me gusta, ¿qué tengo que hacer para mejorarla? Si mi historia no me gusta, si siempre me topo con lo mismo, ya basta. Tengo que empezar a hacer cambios. Tengo que dejar de justificar a la gente, porque ese es un problema grandísimo. Ay, me pega, pero pues es que está enojado. Ay, pues sí lo hizo, pero pues es que también yo lo provoqué. No, no, no. Dejemos de justificar, justificarlos y justificarnos, ¿no? Y la tercera es que infancia no es destino. Nuestra infancia nos influye, pero no nos determina. Y acerquémonos a personas frescos, limpios. Entre más nos acerquemos a personas positivas, optimistas, generadoras, propositivas, eso se nos va como pegar, como si fueran estampitas. Nos gusta siempre estar con personas amables, atentas, lindas. Acerquémonos a ellos porque se contagia. Entonces, lo bueno nos nutre y lo malo, pues dejémoslo ir como el camión de la basura. Mientras no le abramos la puerta, nadie nos va a ensuciar. Y en este caso, nuestra alma, ¿no? Eso es lo que yo diría. Fueron todos los puntos, hoy cuatro y ya no ya. Baja. O sea, lo que quiero decir es que la naturaleza nos hizo a todos diferentes. Pero gracias a esas diferencias es que nos unimos como personas sociales. Entonces vas a un lugar y aprendes de esta persona, y aprendes de otra, y aprendes de otra, y empiezas a hacer. Pero es importante dejar de hacer juicios. Eso es algo que no había dicho. Los juicios, el otro estaba escuchando en un programa, no me voy a decirlo como muy rápidamente, el tiempo, decía que era una muchacha que iba al doctor, ¿no? Y entonces llegaba al doctor y empezaba a ver al muchacho y decía, no, viene con su mamá. No, 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 ese muchacho es buen hijo, y lo vio vestido muy, muy elegantemente y dijo, no, y aparte se viste muy bien, quiere decir que es muy formal, ha de ganar hasta muy bueno, es estable. Y luego lo vio que traía a su mamá del brazo, no, 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 aparte es todo atento, oso, no, y aparte si es buen hijo, seguramente va a ser buen padre. Y después lo vio que olía rico, no, y aparte huele rico, se me hace que es el más limpio y el más... O sea, se hizo toda la historia, ¿no? La realidad es a su vez su historia. Tiempo después se conocen, un mes, dos meses, y a los cuatro meses dice una grosería. Pues, ¿qué no decía más? Él no es ahí. No, más bien, siempre fue así. Pero siempre quisiste ver la parte que te convenía ver para enamorarte y para clavarte de esa persona. Pero la realidad es que no te diste chance de conocerlo completamente. ¿Qué tal si tenía mamitis y acompañó a su mamá porque tenía mamitis? ¿Qué tal si fue obligado? ¿Me acompañas porque no tengo quien me acompañe? Y ni siquiera fue una decisión tomada, fue una decisión impuesta. ¿Y qué tal si se peló los zapatos y los traía boleados porque su mamá le dijo, no sales si no sales con la ropa limpia? Entonces imagínate, todo eso que pensamos lo hacemos ley y nos contamos una historia. Ya vivimos a través de esa historia. ¿Y qué daño nos hacemos? Porque cuando esa historia se destruye en nuestra mente, decimos, me traicionó, me engañó. Y no es cierto, nadie nos engaña. Solamente que no nos damos el tiempo de conocer a las personas en diferentes... Rosario, busqué que hay maneras de conocer a una pareja, ¿no? Y me encanta, porque dice, la primera es cómo te trata. La segunda, cómo trata a los que conoce. Tercera, ¿cómo trata a los sin embargo? Llamémosle al señor del ballet parking, al mesero, al portero. Cuatro, ¿cómo se enoja? ¿No? Porque todos nos enojamos, pero depende cómo nos enojemos. Y la última, ¿cómo habla de los que le caen mal? No es lo mismo decir, ¡ay, me cae mal! A decir, ojalá se muera, maldito desgraciado infeliz. No, no es lo mismo, ¿no? Entonces, empecemos a entender que nuestras creencias, nuestras interpretaciones y nuestras percepciones son solo eso, que nada más son eso. Pero mientras hagamos juicios, nuestros prejuicios nos van a traicionar. Entonces, empecemos a conocer a la gente antes de anticipar todo. Vemos a alguien y ya estamos escaneándolo. Y debe de ser así.
¿Y cuál no esto, no? Estaría con eso. Pues muy bien, Juanita. Nos quedamos con los juicios, los prejuicios, las percepciones y todo demás, y sobre todo identificarnos y vernos, como decías hace un rato, ver qué hay del otro lado que tenemos que aprender y abrirnos, permitirnos crecer. Juanita, hemos terminado el día de hoy, pero antes de irnos, los invitamos a que sigan a través de deltaradio.tv los días lunes la parrilla con Poncho Vidales a partir de las 8 de la noche. SOS Prevención es Vida los miércoles con el doctor Héctor de la Cruz, también a las 8 de la noche, y los jueves Fragmentos de la Conciencia con Hugo Ricalde, si no me equivoco, igual a las 8:30 de la noche, y por supuesto nos esperamos aquí los viernes en deltaradio.tv, La Tabla Rasa con su servidora Rosalía Reyes, y ya, Prevenita, aquí en deltaradio.tv. Síganos, los esperamos, nos vemos el próximo viernes. Gracias, hasta luego, Juanita, y muchísimas gracias por tus aportaciones. Sí, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.